El año que Vamos a él ver. batió 366 en el 70, que es el más alto. 366. Óyeme, él no conectó un solo infield hit, todo fue un batazo, ya tú sabes. Y entonces el promedio de Grandes Ligas me sorprende, o sea, 299, 300. Y 301 aquí. No, que si tú lo sumas y divides entre 300, 300, no, me lo quitaron, hombre. Me quitaron. El 299. ¿Por qué, Carte? Porque yo era muy jodón. Yo no conozco lo que yo era. ¿Entiendes? Yo no le aguantaba pendeja a nadie. Entonces. Por eso caía mal en mucha gente. Por eso es que yo estoy en Grandes Ligas. Y más un dominicano de color, no, o sea. Yo le voy a decir una cosa, y yo lo reconozco. Yo estoy en Grandes Ligas como coach. Echarle bateo. Por mi forma. ¿Entiendes? Y yo lo reconozco, pero yo he dicho, ese es mi destino. Nadie, es lo que yo le digo a la gente, señores, nadie muere a destiempo, eso es verdad. Mira, cada uno de nosotros que nacemos, ¿eh? Todo tiene su hora, ¿eh? Mira, en esa página blanca, desde 1 a 100, está tu destino. Cuando llega a ese 100, no hay quien te salva, hermano. ¿Ok? Ni el médico chino te salva. Ahora, con la pandemia, estamos jugando con esa enfermedad y es mala juventud. Todo y desafiándola, quieren, ¿no? Sí, desafiándola, por Dios. Señores, el gobierno pone una cosa, señores, vamos a acatarlo. Sí, hombre. Una semana. Yo estoy de acuerdo contigo de los restaurantes. Uh-huh. Hay que abrirlo. Pero con un protocolo, ¿no? Igual lo que usted dice. Sí, no. Y el que se pase ahí, que lo cierren. Pero efectivamente. Sin pensarlo dos veces. Pero lo que va a pasar también, que tú vas a salir en defensa de ellos. Porque tú le vas a decir, no, está bien, ok. Castígalo. Pero lo cerrás por un tiempo. Ábreselo otra vez. Yo sé que usted lo va a hacer. Sí. Este veto no sí, va a tocar. Sí. Porque usted es así. Usted es un hombre. Pero lo hago con una muy buena intención. Efectivamente. Y no tiene que ver con una intención individual mía. No, yo lo sé. Con un interés individual. Por ejemplo, al Rico, estos países, Rico le ha llenado de gloria a este país. Sí. Desde hace muchos años. Rico debería ni siquiera tener ningún tipo de problema. Por ejemplo, eso de la casa que usted está haciendo, yo quiero que lo dé por un hecho en el nombre de Jesús. Amén. Porque gracias. Nos vamos a encargar de consumar y de terminar esa parte, pues yo sé que es de gran satisfacción para ti, sí, Ricardo. Sí. Eres un hombre que le ha dado mucho a este y país. Esa mujer lo merece. Sí. Tú sabes lo que esa mujer ahí adentro. Mira, ella nada más tiene 30, tu esposa. 38 años. Ok. 38 años. Porque yo digo que aquí como que no se valora en su justa dimensión la grandeza de gente como Carlos. Eso es lo que yo veo. Sí. Porque mira lo que pasa. Mira cómo él me llamó mucho la atención cuando él contaba que allí en Atlanta, él era el único que duraba una hora, no solamente dándole el autógrafo a los niños, sino incentivándolo. Ahí se puede ver el corazón de él. No obstante, tener un carácter fuerte, que una cosa no tiene que ver con otra. Sí. Tú puedes tener tu carácter fuerte y ser un gran ser humano. De hecho, hay gente que son muy chichichichichi, son unos desgraciados. Sí. O sea, el corazón no tiene que ver con el temperamento, es lo que quiero decir. Entonces, mira cómo ese hombre ha entregado todo. Nunca le puso nada oscuro a la República Dominicana. Todo lo contrario, la llenó de gloria. La República Dominicana se conocía por hombres como él. Exacto. Además, le abrió campo a muchos otros que venían después. Sobre todo de color. Sí. Toda esa pelea a puño que él decía que le perjudicaban a él, era para abrirle campo y decir, respétenme a lo mío. Respétenme a lo mío, sí. Digo yo, lo percibo así, mismo, digo. Pues. Pregúntale a Griffin, a toda esa gente, Alfredo Griffin, gente, por ello, de que haya trompado a Hargrove y a todos ellos, por ello. De los mejores shortstop, ¿no? Sí, de todos. Pero querían abusar con ellos. El año, sí. En el 79. ¿Quién? Alfredo Griffin. Alfredo Griffin, igual que Cabeza Fernández, de los mejores shortstop. Cuatro guantes de oro. Yo sé un poquito, ¿eh? Sí, no, eso es. De ese tiempo. Yo sé mucho de los 70 y de los 80. Algo que se nos quedó en el tintero, que Carty se caracterizaba por su buen vestir. Tengo entendido que tenía en un momento más de 200 pares de zapatos. Sí, no, Rico. ¿Cuánto es? 500. ¿500? Pero ahora mismo yo tengo... Ahora mismo yo tengo más de 40. Porque yo salgo... 500 pares de zapatos. Yo salgo y la gente me regala. ¿Y mujeriego? ¿Tú eras mujeriego? Y vas a decir, llévatelo juntos. Buscando. Ay, mamá.
O sea que sigue siendo lo rico. No. Ay, Dios mío. Esto se va a ver, va a salir. Pero claro que sí. No, no, no. Rico, ¿cuál ha sido tu peor momento? Yo diría mi peor momento. Yo puedo decir en el año 70, cuando me rompí la rodilla. Me desbaraté esa rodilla, me choqué con Mateo. La misma donde tuvo el asunto. La misma, ¿eh? Sí. Fue en el 70. Fue en el 70 que yo choqué con Mateo. Pero y 50 después de ahí años, fue que tú diste palo. Sí, pero 50 años después, mira, pues lo rompí. La misma. La misma. Y lo de la tuberculosis. ¿Cómo sí, te ese fue en el 68. Sí. Dos años antes. Dos años. Pero fíjate bien lo que pero pasa. Pero fueron unos añitos fuñones. ¿Cómo? Una muerte que me lo pegó. ¿Una? Una mujer. En West Palm Beach. Ok, bueno, una americana. Vamos, pero mira. Buenísima. Está por ahí. Ella está ahí. Está ¿vale? por ahí. No, 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 yo creo que no, esa es Laura que está ahí. Laura, el que está fuñoso soy yo. Esa es la mía que está ahí. Qué lindo. Aquí no puedo hablar bien yo. Pero mira, yo quiero algunas cosas de estadísticas importantes que la gente quede. En la nueva generación que sepa lo que representa este hombre para este país. Como una, una leyenda viva del deporte. Sí, lo más importante es en términos de su calidad como bateador. Ya vimos que le bateó más de 350 a 18 pitchers que están saliendo la fama de Cooperstown. De los mejores, de también, todos los tiempos. Sí, en 1970, el famoso año que bateó 366, tuvo una hilvanó, por así decirlo, tuvo una seguidilla de 31 partidos bateando de allí en forma consecutiva. Que Vladimir Guerrero lo hizo ininterrumpidamente. Ininterrumpidamente. Y la marca la tiene un dominicano que es Luis Castillo. Ah, Vladimir hizo eso mismo. También 31. Vamos a estar con Vladimir mañana. Sí, empató. La próxima semana va. Pero para mí yo dije, no, no quería romper. Porque ese. Vladimir. Daba mucho infeliz y cosas. Y él corría mucho. Y cuando él llegó a 31, como él no quería como romperlo. Que no es fácil eso. La pero el otro Castillo, para romper eso dio como 40 infinitos. Sí, Luis Castillo. ¿Y qué tú crees? ¿Qué tú crees de Vladimir Guerrero? ¿Qué tú crees de Vladimir Guerrero? Como no, no, ese muchacho es una eminencia. Lo que es y Nelson Cruz, hay que Vladimir sacarle su propia 318 por vida, Iván, más alto de todos. 318, Vladimir. Pero yo quiero el pensamiento de Rico, para ponérselo a Vladimir mañana. ¿Qué tú piensas de Vladimir Guerrero? No, Vladimir está fuera de serie. Él nunca ha perdido su niñez. ¿Entiendes? Es un tipo, ¿cómo te puedo decir? Es tan sencillo que yo lo admiro. Tú lo ves ahí sentado, cocinando el mismo. Oye, mi hermano, nadie que llega a esa altura donde está ese muchacho es así tan humilde. Así es. Yo he visto dos personas así, Nelson Cruz y Vladimir Guerrero. Sí. Más ninguno. Carti, ¿qué lo hacía usted en momentos de presión, el clutch, que es el dominicano con el más alto promedio de por vida, en dos strikes, batear tanto en ese tipo de situación? Mental. Lo primeramente tú tienes y muy disciplinado. Me imagino que eras muy disciplinado en ese home. Pero tú bebías tu trago y tu cosa. De vez en cuando. Ok. Pero no. No emborrachándome la calle. ¿Cómo se puede hacer? Es un asunto de balance. Dígame. Te voy a decir una cosa. Lo primero que el bateador tiene que conocer es la zona de try. Saber su fuerza. ¿A dónde es tu debilidad? Pero yo tenía una cosa, yo no tenía debilidad. Tú me sacas a mí con un slider y no vuelvas a tirarme ese slider, te voy a matar. Te lo dije a Nino Espinosa un día. Arnulfo, Nino Espinosa. Me tiró un slider. Y hice swing después que la bola estaba en la mascota. Y le dije, no vuelvo. Pregúntale a los muchachos en Santiago. Se lo saqué encima de la segunda cerca, encima de esa rodilla. Carti, séptimo juego de una serie mundial. Y usted es el manager. Y tiene a Pedro Martínez y a Juan Marichal. Ahí. ¿A quién le da usted la bola para ese juego? A Marichal. ¿Por qué? Porque Marichal era superbo. Ellos pueden hablar todo lo que quieren. Señores, mira. Ellos creen que yo estoy en contra de Pedro, no. Pero Marichal era Marichal. Y Marichal estuvo en contra de los mejores bateadores del mundo. ¿Ok? Y él, ese tipo, mira, te tiraba una recta ahí. Y él no te afeitaba, como dicen. Y él no te daba.
Pedro no puede hacer eso. ¿Se podría hacer una comparación, por ejemplo, Hank Aaron y Sammy Sosa? No. No. No vale. No va para nada. No. Mira, yo nunca he visto un bateador como Hank Aaron. Él dice que yo. Pero aparte de los 755 jonrones que ese señor dio, más de 3.700 hits. ¿Tú sabes lo que es eso? Pero ese récord de él duró hasta hace unos años, hasta ¿no? que vino Barry Bonds. Sí. Pero, ¿y quién es el verdadero jonronero? Por ejemplo, Barry Bonds y Hank Aaron. Porque Hank Aaron, mi hermano, lo de Barry Bonds fue sucio. Fue sucio. Lo de Sammy Sosa, sucio. Y Maguire. Maguire fue sucio. Toda esa gente fueron sucios. Carty, base pero llena. Uno no puede decirlo. Y perdón, no graben. No, lo estamos diciendo. No, estamos grabando. Carti, base llena. ¿A quién le gustaría a usted tenerlo ahí bateando? Le voy a dar algunos nombres. Manny Ramírez, Albert Pujols. Manny Ramírez. Vladimir Guerrero, Alex Rodríguez. ¿A cuál? Manny Ramírez. Manny. El mejor bateador de Grandes Ligas. Manny. ¿Y por qué? Porque el tipo era natural. Y él, como a él no le importaba, él llegaba a ese home. Él era él. Y él era él, igual que yo. Te gusta lo genuino. Entonces, okay. Es lo que yo digo. Él me sigue a mí como bateador. Y yo miro todos los bateadores. Está en Australia ahora. Está en Australia. La baja, bueno, pero por la temporada. Yo miro todos los bateadores, los buenos. ¿Te recuerdas lo que te dije de Nelson Cruz? Él me demostró que él aprendió a batear. Ahora él es un bateador. ¿Me entiendes? Porque... Señores. Y de los muchachos jóvenes, ¿con cuál a usted le ha impresionado más? ¿Fernando Tatis Jr., ese Juan bueno. Soto o Vladimir Jr.? No, ese Juan Soto va a ser una cosa seria. Juan Soto. Ese va a romper el récord mío de 3.66. Que fue el Champions Bate este año. Por ese va a romper el récord mío. Sí, atención. Ese va a ser, los otros son buenos. ¿Y Tatis Jr.? Y van a ser súper buenos. ¿Y Tatis Jr.? No, Tatis es una eminencia. Está fuera de liga. Está fuera de liga. Y, ojalá y que con toda la juventud y salud. Ahora lo que hay que ver es cómo se mantiene. Efectivamente. Yo pienso que la formación es un asunto de disciplina. Le va a permitir. Él se lleva mucho de su papá y eso es bueno. Sí, sí. ¿Me entiendes? Y eso es lo que a mí me llevó donde yo estuve. Mi disciplina de mi casa lo llevé para el play. Y mi papá me decía, si tú estás enojado con tu mujer, déjalo en la casa, no lo lleva para el play. Así si tú en el play te incomodas, no lo traigas a su casa. Así y así mismo yo crecí. Mira, ¿cuántos hijos tú tuviste? ¿Cuántos? 22. 22. Ya. Pero ella no va a decir nada porque eso fue antes. Ahora hay que pelear con mira, y funciona todavía. Sí. Usted. ¿Y tú te crees que ya me va? Señores, hoy hemos descubierto un gran ser humano, de condiciones excepcionales que le ha dado a este país muchos momentos de gloria, una leyenda viva del béisbol, del deporte, que abrió campo, abrió camino a los otros que venían, que llegaron después. Ricardo Adolfo Jacobo Carty, un hombre con sabor a leyenda, hoy aquí en Énfasis. ¡Evitó!